programa de las artes marciales y los deportes de contacto. Bueno, mucha información para el programa de hoy y como siempre les decimos, nos pueden seguir a través de nuestra página web, a través de Facebook, Twitter o mandarnos mail con información o comentarios o sugerencias a nuestro mail panorama-delmedio-marcial-delmedio-tv@hotmail.com. Bueno, y como les decía recién, mucha información para este programa, así que ya mismo vamos a arrancar. ¿Y arrancamos con qué? Con la pelea del siglo, lo que fue el enfrentamiento entre Floyd Mayweather y McGregor. Como todos esperábamos, un muy buen espectáculo en lo que tiene que ver con el espectáculo en sí. Muchas luces, mucho glamour, mucha cosa, pero la pelea en sí, bueno, son dos deportes distintos que se enfrentaron. Un McGregor que arrancó aparentemente llevándoselo por delante a Floyd Mayweather, pero ya en el cuarto round las cosas empezaron a cambiar y fue el campeón mundial de boxeo quien empezó a dar vuelta el score a su favor, así que bueno, terminó como todo el mundo preveía con el triunfo de Floyd Mayweather por nocaut técnico. Y bueno, si bien calentaron la previa con diciéndose de todo, como todos sabemos es parte del show, así que bueno, fue como les digo, un lindo espectáculo para la vista, pero bueno, ya todos más o menos sabíamos cómo iba a terminar el resultado. Un montón de gente, un montón de dinero recaudaron tanto el campeón del mundo de boxeo como el Greg McGregor, y bueno, así que ha pasado la pelea del siglo. Vamos a ver si Mayweather cumple con su palabra. Dijo que esta era su última pelea. Se retiraba con 50 peleas y 50 victorias. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a más. Si alguien más lo tienta para volver al cuadrilátero. Como recordemos que estuvo 2 años fuera del ring. Y bueno, se lo vio muy bien físicamente. Dejándolo hacer al principio a Conor McGregor, pero como les decía, después fue dando vuelta el resultado a su favor y bueno, terminó la pelea como muchos esperaban y las apuestas, lo que es en todo tipo de peleas en Las Vegas, superaron ampliamente todos los pronósticos, así que bueno, los que apostaron a Mayweather se llevaron una buena plata y bueno, a disfrutarla. Bueno, seguimos. ¿Qué les parece si seguimos? Una noticia que conmovió al mundo de las artes marciales. El reconocido Chuck Norris, de 77 años ya, sufrió hace pocos días 2 infartos en un mismo día. Venía de un campeonato mundial de la Federación de Luchas Unidas, ahí en la ciudad de Las Vegas. Y bueno, se descompuso cuando estaban volviendo, lo llevaron rápidamente a un hospital, se recuperó, pero al rato sufrió otro infarto. Pero bueno, el legendario Chuck Norris, el indestructible, superó con toda su fuerza, con toda su energía, estos 2 ataques cardíacos y se recuperó favorablemente. Así que le mandamos un saludo grande, un abrazo desde aquí, y bueno, solidarizamos con todos, nos juntamos con todos los amantes de las artes marciales por un pronto restablecimiento y bueno, por mucho Chuck Norris más. Bueno, volvemos a la Argentina. Se realizó en la ciudad de Mar del Plata un muy lindo seminario de ninjutsu a cargo del sensei Ariel Carballo en la ciudad de Mar del Plata, como les decía, en las instalaciones del complejo recreativo Islas Malvinas. Allí se dieron cita todos sus alumnos y bueno, también gente de otras artes marciales, un muy lindo seminario, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, así que bueno, sigue sumando muy buen trabajo Ariel Carballo con toda su gente, así que le mandamos un saludo grande también a él y a toda su familia, que hace poco cumplió 1 año su último hijo, así que bueno, le mandamos un saludo grande para todos ellos. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la primera pausa de Panorama Marcial y ya venimos con mucha más información? Sasuke Ryu Ninjutsu, la escuela que promueve el arte de los ninjas. Tradición, arte, técnica. Practique este arte milenario.
Ninjutsu, el arte de los ninjas. Tu evento, tu gimnasio, tu actividad, tu negocio, simplemente apoyar a Panorama Marcial, ¿qué tenés que hacer? Mandanos un mail a panorama-marcial-tv@hotmail.com y nuestro departamento de ventas se va a comunicar rápidamente. Si estás en Capital Federal, en Buenos Aires, llamas al 011-15-5794-5025. Y si estás en el interior o en Mar del Plata, llamas al 0223-15-5588-057. Ah, y otra cosa muy importante. Si vas a hacer un evento y querés que Panorama Marcial lo transmita en vivo por internet, comunícate con nosotros y nosotros vamos con nuestras cámaras, con nuestro equipo técnico y todo tu evento va a salir por la red y lo van a ver en todo el mundo. Así que, dale, no pierdas más tiempo y comunícate con nosotros. Dale. ¿No sabes qué le pasa a tu computadora? ¿Tu PC está lenta? No te pongas loco, Gianfranco te lo soluciona. GC Computación, llama ya al 0223-155-115599 y solucionado el problema. Taekwondo Academia Mar del Plata. Maestro Carlos Guerrini, sexto dan de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, Misiones 684, primer piso, Mar del Plata, teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo es el que se hace con el corazón. Gamagat DTS, sistema táctico de defensa, acondicionamiento físico, puntos vitales, defensa contra uno o varios oponentes, lucha en el piso, estrategias y tácticas de defensa. Krav Maga DTS. Instructor general, Paulo Barrera. Instructores certificados, Facundo Mancilla y Leonardo Barrera. Contacto en Mar del Plata al 223-583-9048. Muy bien amigos, seguimos en Panorama Marcial. Recuerden que nos pueden seguir a través de la red, de nuestra página web, de Facebook, Twitter, de nuestro grupo en Facebook, Panorama Marcial, y si no, mandarnos información o sugerencias a nuestro mail panorama-marcial-tv@hotmail.com. Bueno, información de eventos que se vienen. Tenemos la cuarta etapa de la serie bonaerense de Jiu-Jitsu, organizada por el maestro Claudio Palumbo, el reconocido maestro de Jiu-Jitsu y de MMA de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, organiza el próximo 9 de septiembre a partir de las 9 horas en la cuarta serie de la cuarta etapa de la serie bonaerense de Jiu-Jitsu. Esto va a ser en el Estadio Polideportivo Municipal Colinas de Peralta Ramos. Bueno, lo interesante de esto es que va a haber premios en efectivo a los campeones absolutos. Y bueno, la gente que quiera sumarse, que quiera inscribirse, lo puede hacer a través del mail copamdp@hotmail.com o si no, informarse a través del WhatsApp, del celular, 223-43-68-549. Así que bueno, el 9 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, la cuarta etapa de la serie bonaerense de Jiu-Jitsu, organizada por el maestro Claudio Palumbo. Bien, bueno, estuvimos charlando con el maestro Alejandro Yapunzik, de Taekwondo ITF, que además es el presidente del Club River Plate de la ciudad de Mar del Plata. Una charla muy interesante, muy distendida, una charla de amigos, hace mucho tiempo que nos conocemos, así que estuvimos conversando sobre las artes marciales y los clubes, qué cabida le dan los clubes a las distintas artes marciales, qué apoyo les dan desde el municipio, en fin, todos esos temas que tanto conversamos los maestros de artes marciales, los profesores, lo estuvimos charlando con el maestro Alejandro Yapunzik. Así que vamos a la nota,
una linda nota, extensa nota, pero muy linda. Así que los invito a que la vean en su totalidad. Bueno, amigos de Panorama Marcial, estamos en el Club River de la ciudad de Mar del Plata con su presidente, el señor Alejandro Yapunzig, el maestro de taekwondo, Alejandro Yapunzig. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Orlando, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito. Quería preguntarte cómo están las artes marciales dentro de los clubes, ya que vos estás de presidente de uno de ellos. Sí, bueno, es una actividad que gustan los clubes, que, digamos, la comunidad en sí, notás cuando compartís tiempo en secretaría, que la gente está muy interesada, siempre pregunta por algo de que tiene que ver con las artes marciales, tal vez un poco también la inseguridad de hoy en día, el bullying, bueno, diferentes cosas por las que creo que la gente se acerca, ¿no?, en algún momento. Por otro lado, en los clubes, si bien tienen esa demanda de que la gente viene a preguntar a la secretaría, pero no todas por ahí están informadas de qué tipo de actividad, o por ahí creen que entre el karate, el judo y el taekwondo no hay diferencia. Sí. Si bien a nivel educativo y el espíritu es el mismo, las artes marciales, pero bueno, la disciplina en sí, en práctica, y la parte deportiva de ellas es muy diferente. Así que bueno, creo que bueno, tanto los instructores, bueno, conocidos, gente que se gradúa de la categoría de cinturón negro, que le interesa el enseñar, uno de los focos, estaría bueno que esté puesta en los clubes, ¿no? Que ya son instituciones instaladas en la ciudad, que tienen, bueno, River, por ponerlo de ejemplo, cumplió 91 años hace muy poco, o sea que como lugar de deporte va a continuar en el largo de los años. Me parece que los emprendimientos personales o privados son buenos, que hacen a la difusión, pero la pata, digamos, de los clubes sería importante tenerla en consideración, ¿no? Sí, aparte, bueno, hay muchas artes marciales que están, por ejemplo, como vos decías, el judo, el taekwondo, el karate, que son actividades reconocidas a nivel nacional, ¿no es cierto?, con confederaciones y eso. Pero hay otras artes marciales, como por ejemplo, no sé, el Sipalki, el Cheyokuan, hay varias actividades que no tienen un reconocimiento, y eso influye muchas veces cuando los chicos, por ejemplo, necesitan un dinero para viajar, no saben cómo recaudar los fondos, que de repente estando dentro de un club o de una entidad que los nuclee, se hace más fácil porque de repente pueden llegar a esos fondos más fácil, ¿no? Sí, creo que lo que vos decís, que tal vez, digamos, si bien tienen el reconocimiento de la gente, obviamente, porque son entidades serias en lo que enseñan, pero tal vez no lo tienen en lo federativo, porque, bueno, para poder desarrollarse bien hay que tener la asociación correspondiente, la federación y la confederación en sí, digamos, dentro de un paraguas jurídico, por decirlo de alguna manera, o federativo, o canalizado como realmente corresponde. Es verdad, a cualquier actividad, digamos, marcial en desarrollo, el estar dentro de una institución, dentro de un club, digamos, tiene, digamos, está amparado por la historia del club y, bueno, y por en realidad ser una organización con su personal jurídica, con su balances al día, con sus reuniones de comisión, digamos que todo lo que es el protocolo que deberían tener las instituciones va por delante. Entonces me parece que le haría muy bien a la gente de diferentes artes marciales, digamos, también asesorarse y aprenderlo, ¿no? Yo hace poco estuve dando en un congreso de artes marciales en Buenos Aires un poquito este tema, ¿no? Porque bueno, yo termino la presidencia del club, un poco también, digamos, mi vinculación en primera instancia es a través de la docencia de las artes marciales. Y bueno, casualmente entre los puntos y los disertantes hablamos un tema que tenía que ver con la estructura federativa y bueno, era un encuentro nacional donde preguntamos ¿quién da clases en algún club de los presentes? Y la verdad que más de la mitad daban clases en diferentes clubes del país. Entre esos, bueno, el maestro Noel Vidarte, que da clases históricamente en el Club Don Bosco en Resistencia en Chaco, hace poco asumió la presidencia del club también. Y bueno, y lo que sucede a veces es que el arte marcialista somos tan fanáticos de lo que hacemos, con espíritu, con pasión, tenemos nuestros torneos, nuestros encuentros, que a veces estamos dentro de un club y también nosotros estamos un poco enfrascados, o sea, de hacer lo que hacemos con pasión, de estar pendiente de nuestros campeonatos y demás, y por ahí la comunidad que encierra ese club, que es una cantidad de deportes importantes, también nos relacionamos poco. Me parece que también, digamos, como un pequeño consejo de mi lugar a los instructores practicantes de artes marciales, deberían desarrollarse
más en los clubes, más en las instituciones, sí, me parece. Y por otro lado, bueno, está el tema del EMDER, ¿no es cierto? Que muchas veces, yo me acuerdo que en un momento había como un consejo de artes marciales dentro del EMDER, que no sé si seguirá funcionando, pero bueno, muchas veces también, este ejemplo que yo te daba recién, pasaba ahí, chicos o instructores o maestros de otras artes marciales iban ahí al EMDER a solicitar alguna, por ejemplo, no sé, una combi, algo para viajar con los chicos, y en su momento se les decía eso, ¿no? Que como no estaban dentro de una institución, alguna confederación, no podían ayudarlos, y bueno, también estaba ese tema que también les costaba por ese lado, ¿no? Sí, sí, también sucede porque por ahí alguien que practica en una entidad privada, un gimnasio privado, necesito una ayuda, tiene que viajar y lo mismo, te presentás, sí, frente a algún tipo de secretaría de este tipo, no solamente en nuestro municipio, digamos en toda la costa, sí, que yo tengo relaciones permanentes. Ahora estuve en el club ferroviario en Maipú hace una semana y hablando con dirigentes del club, ellos están contentos con la actividad adentro, sí, y desarrollándose, y vos ya la ves en otro marco de estructura. Si vos sos alguien que entrenás en un gimnasio privado, hacía hasta taekwondo o judo, cualquier actividad, digamos, que tenga una versión de competencia no solamente provincial, sino también nacional, al momento de pedir una ayuda o explicar lo que haces, también, digamos, es muy diferente si te avala una institución y si lo pide un club en nombre tuyo, ¿no? O sea, yo este sábado estoy en el club Amigos Unidos de Miramar. Miramar, el taekwondo que está cerca nuestro, se desarrollan Amigos Unidos con el instructor Gustavo López al frente y Daniel Fonticelli en Club Defensores. Bueno, y ahora dentro de poco tiempo está el premio que entregan como si fuera el Arco San Martín de Miramar al mejor deportista, y estaban ellos presentando sus, sí, candidatos. Sí. Yo les sugería que lo presenten a través de las instituciones, ¿no? Claro. Entonces realmente se ve que hay un aval institucional, sí, detrás de la persona, detrás del deportista, que no es un deportista aislado que pide una ayuda o que va a representarse a él mismo, sino que en realidad para ir en representación de Mar del Plata, como cuando lo hace un deportista, siempre seguramente su carrera y su vida la hizo de una institución. Sí. Me parece que, como vos bien decías recién, la gente de instituciones marciales debería acercarse mucho más a los clubes. Y ya que estamos hablando de club y que vos sos el presidente del River, ¿cuánto hace que está el taekwondo acá en el club? Este año vamos a festejar los 29 años. Mira, realmente una cosa impresionante para nosotros, ¿no? Porque allá por el año 88, 89, estábamos poniéndonos en marcha en un club muy diferente al de hoy, sí con el mismo espíritu de llevar adelante una institución deportiva en el barrio, en esta zona, pero bueno, no tal vez en la estructura de hoy. Por suerte estos últimos años han sido muy venideros para nosotros, hemos podido desarrollar obras importantes, bueno, y abrir las puertas a la sociedad toda también, que no sea solamente de los socios, digamos, llegados del club. Así que realmente, bueno, tuvo una historia, hay chicos que han empezado en la edad de la escuela primaria y que hoy, bueno, son padres de familia, van a practicar con su hijo. Otros han ido a la facultad y han terminado su carrera profesional y hoy son profesionales en su área. La verdad que, bueno, el tiempo transcurre de una manera increíble, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que, bueno, de las épocas que vos estás hablando, el Club River era un como un tinglado largo, y para entrar, había la entrada, era todo barro y los chicos entraban así, pero ha cambiado tremendamente. Hoy tenemos salón de fiestas, hay cancha de papi, hay patina y de todo. Sí, sí, bueno, la institución la verdad que está pasando un buen momento, tenemos un buen equipo. En el lugar donde practicamos taekwondo, como bien decís, ya no existe más. Claro. Era un casco, la primera construcción que hubo, eso fue demolido el año pasado. Hay una moderna cancha de césped sintético que también hay que adecuarse a la exigencia del momento, a los deportes también que van surgiendo en su momento, hay mucha demanda. River tiene una gran estructura de fútbol, una concurrencia tremenda, hemos logrado ese espacio, digamos, y bueno, hoy tenemos un club renovado y realidad que, bueno, empuja yendo para adelante. La verdad que yo tengo un equipo de trabajo excelente, la verdad que tengo mis vicepresidentes, por decirlo de alguna manera, como el secretario, el tesorero y el resto de comisión directiva, tengo gente muy comprometida con la institución, que sabe,
que cada uno maneja su área, la verdad que casi a la perfección, con reuniones de comisión directiva permanente y siempre, bueno, abriendo la puerta también a los jóvenes del club y tratando de sumarlos a la dirigencia para realmente tener un club en construcción prolongado en el tiempo, ¿no? En los años. ¿Y qué periodo es el tuyo? ¿Ya el segundo o el tercero? Estoy en el tercer periodo. Los periodos, bueno, son de periodos de 2 años. Hace poquito he renovado un periodo más. Así que, bueno, tenemos 2 años más para desarrollarnos. Y, bueno, realmente la verdad que estamos con el mismo espíritu que el primer día que asumimos este grupo, ¿no? La verdad que a veces nos juntamos ahora de media tarde, a veces a la noche muy tarde, pero siempre que hay algo para solucionar o para llevar adelante el club, la verdad que está todo el grupo con un muy, muy buen espíritu y hemos sumado a alguna gente nueva también. Hemos logrado también construir un cuerpo docente muy bueno. La verdad que los profesores que tenemos en diferentes áreas, más allá de ser calificados en la materia o en la actividad deportiva que dan, por otro lado, también un poco guiados por nosotros de lo que estamos pretendiendo, lo que estamos buscando, que no solamente manejen su actividad, cada uno, en lo que hablamos en comienzo de la charla, en forma enfrascada o sectaria en su deporte, sino que siempre traten de mirar un poquito más adelante y pensar en la institución en general. ¿Y cómo los trata, bueno, el tema que está tan ahora, lamentablemente, de moda, cómo los trata el tema de inseguridad acá en el club? Bueno, el tema de inseguridad creo que realmente nos llama la atención todos los días porque, bueno, más allá de lo terrible que es, ¿no?, la inseguridad, porque a veces termina hasta con la vida de una persona, hablamos de hechos que realmente son, que uno lo ve y no lo puede creer. Yo justamente vi un formativo a la mañana, había entrado a robar una clínica estética, o sea que cualquier lugar, sea un club, un instituto, y lo que menos nos creamos que podría sufrir un robo en día, hoy lo puede ser. La verdad que el club hemos tenido algún robo, no muy grande, no con mucha importancia, más que nada algún hurto menor, pero sé de clubes colegas, de presidentes colegas que hablo, que por ahí tienen su villa deportiva alejada de la sede social, donde ahí sufren robos permanentes. Y bueno, hacerle daño a un club realmente es terrible, es como cuando vemos el saqueo a un colegio o a algún lugar, un centro jubilado, a un lugar que realmente trabaja por la sociedad, es como doblemente agravado, ¿no? O sea, por un lado el daño del robo y por otro lado la falta de moral de quien lo comete, ¿no?, por el daño que hace. Bueno, Alejandro, la verdad que un placer nuevamente estar charlando acá con vos y, bueno, para que la comunidad de Mar del Plata y la zona se entere de lo lindo que está el club y de todas las cosas nuevas que tiene para ofrecer a la gente. Y bueno, este fin de semana hay partido. Sí, este fin de semana hay partido. Volvemos también, estamos con taekwondo. Casualmente, bueno, mañana sábado, nosotros estamos viajando mañana muy temprano. Aprovecho para comentarte, viene Paul Germain. Fue un campeonísimo de taekwondo ITF, 3 veces ganó el campeonato mundial, hoy incursiona en la WTF en Canadá, bueno, está justamente en el CEDEN 2 de Caseros, mañana yo estoy participando de ese evento, al otro día se hace el campeonato bonaerense también, después, bueno, compartiremos tiempo con el partido de fútbol que también nos gusta y, bueno, siempre viviendo el deporte, por lo que ves. Bueno, Alejandro, la verdad que placer, como te decía recién, y bueno, los vamos a estar acompañando cuando ustedes necesiten y cuando haya actividades de taekwondo y lo que surja en el club. Bueno, yo agradecerte a vos y a Leonor, que hoy está fuera de cámara, pero siempre está cerca nuestro. Bueno, más allá de la amistad que tenemos de años, yo los considero dentro de la familia, digamos, porque cuando transcurre ya tanto tiempo y hemos compartido en diferentes situaciones, y bueno, nos ha tocado buenas y malas porque también en algún momento hemos perdido hasta amigos de la actividad que hoy ya no están. Sí. Por diferentes vaivenes de la vida y también, bueno, cuando hemos festejado alguna medalla o algún logro que algún argentino ha ganado en deporte. Así que, bueno, quiero felicitarte por el trabajo que hacen en todos los medios. Sé que son gente muy luchadora y que le ponen el corazón siempre. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, seguimos en Panorama Marcial. ¿No sabes qué le pasa a tu computadora? ¿Tu PC está lenta? No te pongas loco. Gianfranco te lo soluciona. GC Computación. Llama ya al 0223-155-115599 y solucionado el problema. Sé que estás pendiente a mí.
promocionar tu empresa o negocio o tu actividad, vení, contame. Comunicate con nuestro departamento comercial al 0223-155-588-057. Mirá la publicidad como una inversión, no como un gasto. Vení, contame, el programa de Training Time. Si querés ser elegido, tenés que estar presente. Llamanos al 155-588-057. Yo también estoy pendiente a ti. No sé si te has dado cuenta. Sé que estás pendiente a mí. Bernaga DTS. Sistema táctico de defensa. Acondicionamiento físico. Puntos vitales. Defensa contra uno o varios oponentes, lucha en el piso, estrategias y tácticas de defensa. Krav Maga DTS. Instructor general, Paulo Barrera. Instructores certificados, Facundo Mancilla y Leonardo Barrera. Contacto en Mar del Plata al 223-583-9048. Multiespacio Deportivo Takeshi. Artes marciales, deportes de contacto. Todas las artes marciales en un solo lugar. Judo, taekwondo, artes marciales mixtas, hapkido, Brazilian Jiu-Jitsu, kung fu, boxeo recreativo y competitivo, kickboxing. En sus renovadas instalaciones también podés disfrutar de musculación, indoor spinning, gap funcional, zumba, tap out, psicología deportiva, gabinete de masajes. Multiespacio Deportivo Takeshi, Rivadavia 4601, Mar del Plata, teléfono 475-3574 o 223-5513-985. Todos los deportes en un solo lugar. Pienso ganármelo. Y este mensaje es para vos. Si querés promocionar tu evento, tu gimnasio, tu actividad, tu negocio, simplemente apoyar a Panorama Marcial, ¿qué tenés que hacer? Mandanos un mail a panorama-marcial-tv@hotmail.com y nuestro departamento de ventas se va a comunicar rápidamente. Si estás en Capital Federal, en Buenos Aires, llamás al 011-15-5794-5025. Y si estás en el interior o en Mar del Plata, llamás al 0223-15-5588-057. Así que, dale, no pierdas más tiempo y comunicate con nosotros. Dale. Surcando todos los cielos. Training Time TV. Bueno, amigos, continuamos en Panorama Marcial. Ahora nos vamos a dedicar a lo que es el taekwondo WT o WTA para el caso argentino. Bueno, Facundo Novik se consagró campeón panamericano de para taekwondo. Ya es el segundo panamericano que gana, así que es bicampeón panamericano de para taekwondo en la categoría K44, que es hasta 61 kilogramos. Bueno, en la final derrotó al competidor de Brasil, Lucas Santos, por 18-10. Así que bueno, esto fue en Costa Rica. Fue acompañado por su entrenador y entrenador nacional de para taekwondo, el maestro Carlos Guerrini. Así que bueno, una alegría enorme para toda la gente del taekwondo de nuestro país. Bueno, nada, Facundo Novik mostró diferencias muy importantes en las luchas, así que bueno, muy contentos por él, por el maestro Guerrini, así que bueno, con todo el esfuerzo que es ir a competir a otros lugares, así que bueno, con el apoyo obviamente de la Confederación Argentina de Taekwondo, ellos llegaron allá a Costa Rica, estuvieron dos o tres días de adaptación antes de la competencia y bueno, sacó, como les decía, la medalla de oro para nuestro país. Así que bueno, vamos a ir a las imágenes del momento donde se consagra campeón y Facundo Novik en el podio, en el primer lugar del podio para la República Argentina. ¡Bien, Facu! ¡Abrila! ¡Bien, Facu, bien! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Metimos un oro! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Argentina! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! En Costa Rica somos oro otra vez. ¡Vamos!
¡Dale, Pacu! ¡Grande, campeón! Taekwondo Academia Mar del Plata. Maestro Carlos Guerrini, sexto dan de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, Misiones 684, primer piso, Mar del Plata, teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo es el que se hace con el corazón. ¿No sabes qué le pasa a tu computadora? ¿Tu PC está lenta? No te pongas loco. Gianfranco te lo soluciona. GC Computación. Llama ya al 0223-155-115599 y solucionado el problema. Armaga DTS. Sistema táctico de defensa. Acondicionamiento físico. Puntos vitales. Defensa contra uno o varios oponentes, lucha en el piso, estrategias y tácticas de defensa. Krav Maga DTS. Instructor General, Paulo Barrera. Instructores certificados, Facundo Mancilla y Leonardo Barrera. Contacto en Mar del Plata al 223-583-9048. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Guerrini. Producciones. Bueno, siguiendo con nuestro programa, se realizaron en China, Taipei, los Juegos Universitarios. En esta oportunidad vamos a hablar del competidor marplatense Juan Ignacio Leranos, que es su primera experiencia internacional. Así que vamos a estar en el próximo programa, vamos a tener una nota con él a su regreso a nuestro país, ya hemos estado conversando con él, así que si bien no logró medalla en esta oportunidad, pero como fue su primera experiencia internacional, hizo un muy buen papel también, y en nuestro próximo programa vamos a tener directamente la palabra de Juan Ignacio Leranos con nosotros. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una nueva pausa y ya venimos con más Panorama Marcial? Dale. Multiespacio Deportivo Takeshi. Artes marciales, deportes de contacto. Todas las artes marciales en un solo lugar. Judo, Taekwondo, artes marciales mixtas, Hapkido, Brazilian Jiu-Jitsu, Kung Fu, boxeo recreativo y competitivo, Kickboxing. En sus renovadas instalaciones también podés disfrutar de musculación, Indoor Spinning, Gap Funcional, Zumba, Tap Out, Psicología Deportiva, Gabinete de Masajes. Multiespacio Deportivo Takeshi, Rivadavia 4601 Mar del Plata, teléfono 475-3574 o 223-5513-985. Todos los deportes en un solo lugar. Pienso ganármelo. Le quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Krav Maga DTS, a nuestro amigo el maestro Rubén Irigoyen, que está radicado en los Estados Unidos, y bueno, a Paulo Barrera, y a toda la gente de Krav Maga DTS, que hace poquito nada más rindieron los alumnos examen para tercer nivel,
Así que bueno, también en nuestro próximo programa vamos a estar con una nota con la gente de Krav Maga de TS, con imágenes de los entrenamientos y todo. Bueno, otro torneo que me viene a la mente el próximo 10 de septiembre, el maestro Manuel Chamorro organiza su tradicional torneo Copa Desafío de Taekwondo, así que bueno, vamos a tratar de estar presentes acompañando a todos nuestros amigos de Taekwondo, ahí mucha gente amiga que siempre nos encontramos, así que bueno, vamos a tratar de estar acompañándolos. Después le quiero mandar un saludo grande, muy especial, al maestro Werner Díaz, que su papá no está atravesando un buen momento de salud, así que a toda la familia, gente amiga y familia de las artes marciales, le mandamos un saludo grande a Werner Díaz y su papá, que es pronta recuperación, así que bueno, un saludo grande para ellos. Bueno, nada más por hoy, teníamos mucha información para brindarles, nos queda mucho en el tintero también, pero eso va a ser para nuestro próximo programa. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web, a través de Facebook, de Twitter, de nuestro grupo de Facebook, y si no, mandarnos información o sugerencias a nuestro mail panorama-marcial-tv@hotmail.com. Bueno, será hasta nuestro próximo programa, un beso grande para todos y nos estamos viendo pronto. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Surcando todos los cielos. Training Time. TV.